Mis queridos suscriptores, clientes y amigos, los saluda Leiber Díaz. Para el día de hoy les traigo el top 20 de los vehículos más comercializados en el país en lo que va corrido de este año 2022. Demos inicio con la posición número 20, en la cual tenemos a la Chevrolet Captiva. El año pasado se comercializaron un total de 1.545 unidades de este vehículo, de enero a octubre. En lo que va corrido de este año 2022, de enero a octubre se han matriculado un total de 2.145 unidades de este vehículo, lo cual le representa un incremento del 38,8% respecto al año pasado. En la posición número 19 tenemos a la Toyota Prado. El año pasado se matricularon un total de 1.812 unidades unidades de Toyota Prado de enero a octubre. En lo que va corrido de este año se han matriculado un total de 2359 unidades, lo cual le representa un incremento del 30,2% respecto al año pasado. En la posición número 18 tenemos a la Toyota Fortuner. El año pasado de enero a octubre se matricularon un total de 2084 unidades. En lo que va corrido de este año 2022, se han matriculado un total de 2.714 unidades de Toyota Fortuner. Esto le representa un incremento del 30,2% respecto al año pasado. En la posición número 17 tenemos al Mazda 2. El año pasado se matricularon un total de 4.209 unidades de este vehículo de enero a octubre. En lo que va corrido de este año de enero a octubre se han matriculado un total de 2.897 unidades. Esto le representa una disminución del 31,2% respecto al año pasado. En la posición número 16 tenemos a la Suzuki Vitara. El año pasado se matricularon un total de 3,881 unidades de enero a octubre. Este año se han matriculado un total de 3,211 unidades de enero a octubre. Esto le representa una disminución del 17,3% respecto al año pasado. En la posición número 15 tenemos a la Mazda CX-5. El año pasado se habían matriculado un total de 4,236 unidades. Unidades de este vehículo de enero a octubre. Este año se han matriculado un total de 3.302 unidades, lo cual le representa una disminución del 22%. En la posición número 14 tenemos al Volkswagen Gold, del cual se matricularon un total de 2,850 unidades de enero a octubre del año pasado. Este año se han matriculado un total de 3,382 unidades. Esto le representa un incremento del 18,7% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado. En la posición número 13 encontramos a la Toyota Hilux, de la cual se matricularon un total de 2.767 unidades de enero a octubre del año pasado. Este año se han matriculado un total de 3.950 unidades, lo cual le representa un incremento del 42,8%. En la posición número 12 tenemos a la Chevrolet Tracker. El año pasado se matricularon de enero a octubre un total de 2.643 unidades. Este año, en el mismo periodo de tiempo, se han matriculado un total de 4.635 unidades, lo cual le representa un incremento del 75,4% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado. En la posición número 11 tenemos a la Toyota Corolla Cross. El año pasado se matricularon un total de 2.716 unidades de enero a octubre. Este año se han matriculado en el mismo periodo de tiempo un total de 4.784 unidades, lo cual le representa un incremento del 76,1% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado. En la posición número 10 tenemos al Renault Logan. El año pasado se habían matriculado un total de 6.100 unidades de enero a octubre. Este año se han matriculado un total de 5.633 unidades en el mismo periodo de tiempo. Esto le representa una disminución del 7,7% respecto a las cifras del año pasado. En la posición número 9 tenemos a la Mazda CX30. El año pasado, de enero a octubre, se habían matriculado un total de 9.403 unidades de CX30. De hecho, fue el vehículo más vendido el año pasado en Colombia. Este año se han matriculado un total de 5902 unidades, lo cual le ha representado una disminución del 37,2%. En la posición número 8 tenemos al Renault Sandero, del cual el año pasado de enero a octubre se matricularon un total de 6112 unidades. Este año en el mismo periodo de tiempo se han matriculado un total de 6041 unidades, lo cual le representa una disminución del 1,2%. En la séptima posición tenemos al Renault Steadway, del cual el año pasado se matricularon un total de 6,890 unidades de enero a octubre. Este año, en el mismo periodo de tiempo, se han matriculado un total de 6,933 unidades. Esto le representa un incremento del 0,6%. En la sexta posición tenemos al Renault Quid. Del cual el año pasado, entre enero y octubre, se matricularon un total de 7.447 unidades. Este año, en el mismo periodo de tiempo, se han matriculado un total de 7.261 unidades. Esto le representa una disminución del 2,5%. En la quinta posición tenemos al Chevrolet Joy. El año pasado, entre enero y octubre, se matricularon un total de 5.313 unidades. Este año, en el mismo periodo de tiempo, se han logrado matricular un total de 7.982 unidades. Esto le representa un incremento del 50,2%. En la cuarta posición tenemos al Kia Picanto. Entre enero y octubre del año pasado, se matricularon un total de 7.975 unidades. Este año, en el mismo periodo de tiempo, se han logrado matricular un total de 8.361 unidades. Esto le representa un incremento del 4,8%. En la tercera posición tenemos al Chevrolet Onis. El año pasado se matricularon un total de 3.965 unidades entre enero y octubre. En lo que va corrido de este año se han logrado matricular un total de 8.450 unidades, lo cual le representa... Un importante crecimiento del 113,1% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado. En la segunda posición tenemos al Suzuki Swift. El año pasado se matricularon un total de 2.388 unidades entre enero y octubre. Este año, en el mismo periodo de tiempo, se han logrado matricular un total de 8.717 unidades, lo cual le representa un incremento del 265%. Y en la primera posición tenemos a la Renault Duster. El año pasado se matricularon entre enero y octubre un total de 7.033 unidades de este vehículo. Este año, entre enero y octubre, se han matriculado un total de 8.836 unidades de Renault Duster, lo cual le representa un incremento del 25,6%. Si quieres seguir disfrutando de más informes como este, no olvides suscribirte a este canal. También te recomiendo que me sigas en mi página de Instagram. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.